no estás bien, es evidente. Venga, dime qué pasa. ¿Es del trabajo? Yo siempre te he contado mis problemas. Y me has apoyado. Ahora quiero hacer lo mismo contigo. De verdad, es tan terrible. Feliz. Mira, no puedo hacerlo. Lo que habla este tío. ¿Cómo es posible que nadie le diga nada? De verdad, yo es que alucino. Tassim, ¿tú qué dices? Si no puedes hablar, ¿qué vas a decir? Hola, ¿cómo estás? ¿Eso qué es? ¿El qué? ¿Eso? Me he teñido ahí mismo. ¿No te gusta? Claro, hija, te queda de maravilla. Es muy chulo. Ven, ven, ven. Te voy a poner un cojín para que no te duela la espalda. Ay, qué gustito. Mucho mejor así, cariño mío. Gracias. ¡Muse! ¿Pero qué te has hecho en la cabeza? Pues a mí me gusta mucho. Cariño, ¿pareces? No se preocupe, son cosas de adolescentes. Venga, venga. Es que le queda fatal. Ya, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué color es? Parece morado. Escarlata, escarlata, adolescente. Hermano, Asim es mi padre. Te juro que Asim es mi padre, hermano. ¿Qué tontería es esa? Me ha dicho que cuando era joven le gustaba una chica del barrio. Y luego me ha dicho que no puede contarme quién era. Figúrate. Hermano, hasta su edad encaja con mi historia. ¿No será verdad? Pues claro, hermano. Y dice que estaba loca. ¿Ah, sí? ¿Qué más ha dicho? ¿Qué más? ¿Pero qué más quieres que diga? ¿Es que no te parece bastante? Si está clarísimo. Menuda indirecta más directa. Solo le ha faltado llamarla a su gran. Menuda movida. Calla, que vas a despertar a todo hermano, el mundo. Hermano, es horrible. Solo podría haber una cosa peor que tener a Fikri Elibol como padre. Una nada más, solo una, hermano. Y es tener a Sim como padre. Vale. Le hacemos una prueba de paternidad a Sim y vemos qué pasa. Estoy segurísimo de que es mi padre, lo noto. Estoy convencido de que él es mi padre. ¿Verdad que nos parecemos? No me digas que este perfil no es igual que el de ese hombre. Ya, bueno, deja de decir bobadas. Coge a Sim, arráncale un pelo y luego que hagan la prueba. No te pongas así antes de estar seguro. Es horrible.
Hola, señora Fatma. ¿Está Yamil, por favor? Feliz. ¿Cómo estás, Yamil? ¿Podemos hablar un momento? Por supuesto. Espera aquí, ahora vengo. Vale. Voy a cerrar la puerta, que hace frío. Vale, vale. A ver. Las gafas. El paraguas. Buenos días, señor Fikri. Buenos días, señora Seima. ¿Qué tal en el sofá? ¿Ha dormido bien? Más o menos. ¿Qué se le va a hacer? Igual lo mejor es que le compremos una cama nueva. Igual sí. Aunque quizá una litera sea mucho mejor. Así dormiríamos este y yo como en los campamentos. Mire, señora Seima. No puedo más. Estoy muerto de hambre. Anoche tampoco comimos nada. ¿Me prepara cualquier cosita para desayunar? Podría hacer unos huevos con soyú, que me apetecen muchísimo. Pañuelos de papel, unas toallitas húmedas. Señor Fikri, ¿qué tiempo cree usted que podría hacer hoy en la calle? Yo, por si acaso, me he echado un paraguas al bolso. ¿Pero le parece que podría llover? Vamos, que si llueve. En la tele han dicho que va a haber tormenta, así que seguro que llueve. Y según mi experiencia, apostaría lo que fuera a que va a llover mucho. Yo no saldría. Quédese en casa y prepáreme el desayuno, mujer. ¿Va a llover? Bueno, no importa. Pensaba ir hasta la esquina y volver, nada más. Volveré antes de que llueva, y si no... No. También han dicho que en la calle hay un brote de cólera y que con la lluvia y la humedad es más fácil que se lo peguen. Con que le pongan así cerca la manita ya se lo pegan, y encima para esta cepa no existe tratamiento. ¿De verdad? Ajá. Ah, pues yo tengo un remedio buenísimo. ¿Dónde está? Ay, a ver, si estaba aquí. Voy a preparar un poco más de esto. ¿Eso qué es? Es muy bueno. Tiene un poco de lejía, jabón de manos y vinagre, todo mezcladito. Y como ve algún microbio suelto por ahí, por la calle... ¡Hala, hala, hala! Con esto lo mato. ¡Qué idea más buena! Pues sí. Lo olvidaba. Le he preparado la papilla, Hasim. ¿Papilla? Claro, hombre, para que coma. ¿Se la da usted, por favor? No quiero que pase hambre. ¿A Hasim? Claro. Ay, gracias. Anda aquí. Buenos días, Hasim. ¿Qué miras con esa cara, hombre? A mí no me pestañees. A mí no me mires así. Pórtate bien, que a partir de ahora te voy a dar de comer. ¿Te voy a dar de comer y de beber? Claro. Voy a ver si hay una cervecita fresca en la nevera. Pero, ¿esto cómo puede ser? Hay que ver qué descuidada tiene la casa, señora Seima. Bueno, ¿qué querías? Te escucho. Pues verás, quería disculparme contigo. Sé que he sido muy injusta con lo de París. Y sé que solo querías avisarme, pero no te hice caso. Te pido disculpas. Lo siento. Tranquila, da igual, no te preocupes. Ya está olvidado, no tienes que pedir disculpas. Lo importante es que por fin ya sabes la verdad, ¿no? Ya no debes preocuparte más. Te conozco desde siempre. Me alegro de que por fin te hayas deshecho de él. Oye, ¿por qué no llevas el uniforme? ¿No tienes que trabajar? No. Lo he dejado por un tiempo. Claro. Así.
así descansas. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos? Si quieres. ¿Podemos jugar nosotros? Claro que sí, a mí no me importa. Pero estoy harto del baloncesto. Prefiero el fútbol. Salí será el portero. Picret, te van a romper la pelota, diles algo. Tú no te metas. Si se rompe, que te compren otra. Tampoco es para tanto, chaval. No van a poder. Los Elibol no tienen dinero. ¿Pero tú qué haces? Ve a coger la pelota de mi hermano ahora mismo. Dirás que no te metas. Le ha dado una patada a tu pelota. Vaya, tu hermana es mucho más valiente que tú. Pero igual de tonta. ¿Qué es lo que acabas de decir? Voy a hacer que te arrepientas. A ver si es retíralo. Eres vamos, no te tengo ningún miedo. Toma. Ten. Fijo, yo... ¡Ah! Perdona, ha sido sin querer. ¿Lo has hecho a propósito? Mira, te he dicho que lo siento. ¿Qué más quieres? No ha sido sin querer, lo has hecho a propósito, te he visto. Anda, déjame en paz. Ya está bien, pídele perdón a mi hermana ahora mismo. ¡Todo el mundo a clase! Señor Picret, no ha hecho nada malo. Bokan empezó la pelea. Eso ya lo veremos. De momento los dos al despacho del director. ¡Vamos! A ver, espera. Ismo. ¿Te vienes a comprar al mercado, eh? Bonito. Contesta, hija. Déjalo, anda, no quiero hablar del tema. Fíjate qué tarde es ya. A estas horas solo van a quedar los restos, como siempre. Tenemos que ir a ver los puestos de ropa y de paso, aparte de cotillar, echamos la tarde. Ah, pues vale, porque quieras necesita un jersey nuevo. Vamos, contesta. Venga. Diga. ¿Qué? ¿Que Picret se ha peleado? ¿Pero estás seguro? Sí, claro, voy para allá ahora mismo. Muy bien, adiós. Hija, ¿qué pasa? Picret se ha vuelto a pelear en el colegio. ¿Tú has visto lo que ha hecho esa mujer? Ha echado a perder a los niños en 2 días que ha estado con ellos. Cuídame a Ismet mientras yo voy al colegio a ver qué pasa. Claro, mujer, adiós. Tranquila. Ismet. ¿Tú crees que tu hermano Picret va a madurar algún día? No, no va a madurar. ¡Ay, yo es que te como! ¡Vámonos! ¡Vámonos al mercado a dar una vuelta! ¡Anda! Vamos a ver, abre la boquita. Vamos, que viene el avión. A ver, un poquito más. Muy bien. Vaya mierda. No me mires con esa cara. No te pienses que a mí me apetece estar haciendo esto. ¡Señor Picret! Ah, voy. Ay, por favor, señora Sheima, ¿a dónde se había metido? Me tenía muy preocupado. Es que hoy he estado fuera bastante rato, ¿verdad? Sí, demasiado. Es que hoy he ido hasta el final de la calle y después he vuelto. Ah, vaya, fíjate, qué bien. Señor Picret, ha habido un momento
que me he quedado bloqueada. Pero se me ha pasado. Ay, qué alegría, qué alegría. ¿Sabe qué? ¿Qué? Pues que esta tarde voy a salir otra vez. Anda ya, ¿y para qué se va a forzar? Salir de casa ya casi no me da miedo. Y ahora, si me disculpa, voy al baño a lavarme. Mejor no se me acerque mucho. La calle seguramente esté llena de gérmenes y de millones de microbios y de bichos. Vaya, 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 vaya. Como siga saliendo cada vez más, esta se va a recorrer todo el barrio. Sí. Pero lo que sí que no puede ser es que acabe apareciendo por el bar de tu fan. Y como los que van por allí son unos envidiosos, le dirán cosas malas de mí si les pregunta. Verás como al final me estropean mi relación con la señora Seima. Eso nada. No lo consentiré. Fikret, ¿pero qué has hecho? Me prometiste que ibas a portarte bien. No, deje al chico. Se han peleado, pero los dos están bien. Me llamo Mehtab, soy la madre de Gokhan. Encantada, me llamo Phyllis. Soy la hermana de Fikret. ¿Es su hermana? Claro, me parecía muy joven para ser su madre. Vaya, gracias, yo cuido de mis hermanos. Mi madre no está con nosotros. ¿Cuidas de todos? ¿Pero cuántos hermanos sois? ¿Cuántos? 6. Vaya. Pasen. ¿Vamos? Tú no entras. Feliz. Fikret ha vuelto a meterse en una pelea. ¿Sabe que el chico se ha portado muy bien últimamente, señor? Hasta le han cogido para el equipo de baloncesto hace poco. Le prometo que esto no volverá a pasar. Por favor, perdone a mi hermano. Mira, Feliz, esto lo hemos hablado muchas veces. Son niños, es normal. Se meten unos con otros y a veces se pelean. Le aseguro que por mí no hay problema. Los niños son incontrolables. Sí, eso es cierto, la verdad. Vaya usted a saber qué le ha hecho mi hijo a Fikret. Lo mejor será que entre ella y yo lo solucionemos obligándoles a que hagan las paces y se acabó el problema. ¿No le parece? Claro, me parece bien. Muy bien. No le robaremos ni un minuto más de su tiempo. De acuerdo. Disculpe, ¿no le irán a echar del equipo de baloncesto? Por supuesto que no le van a echar. Que no me entere yo. Adiós, señor director. Adiós, señoras. Adiós. ¿Qué ha pasado? Ya hablaremos luego. Muchísimas gracias por todo, señora. A mí no me llame señora, no me gusta nada. Muy bien. Oye, una cosa, dame tu número y nos tomamos un café un día de estos, si quieres. Me parece muy bien. Hijo, ve a buscar tu mochila, yo te espero fuera. Mira, apúntame aquí tu número y así lo tengo. Vale. Junaid, Junaid arriba. Shh. Junaid, despierta. Junaid. A ver. Shh. Junaid, shh. Levanta. Vaya. Shh. Nada. Junaid, Junaid, vamos. Junaid. Mira, tío, una botella de vino. ¿Una botella? ¿Dónde está? En la tienda. ¿Para eso me despiertas? Anda y vete por ahí, déjame en paz, hombre. Espera, no te duermas, levanta, que tengo que decirte una cosa, hombre. Escúchame, solo tienes que hacer lo que yo te pida y te traeré una botella de vino del bueno. No me digas, ¿qué tengo que hacer? Hazme un sitio y te lo cuento, es una cosa muy fácil. Escucha, lo único que tienes que hacer... A ver, ¿qué ha hecho este salvaje? Imagínate, seguro que ha pegado a alguien. Si es que era muy raro que estuvieras tan formal. Chico, ya verás cómo seguro que esta vez te expulsan. ¿Por qué le decís esas cosas al chico? Es la verdad. De eso nada. La madre del otro niño es muy maja y ha preferido no darle importancia a esto. Y entonces el director ha hecho lo mismo. Sí. De todas formas, esto no puede volver a repetirse. Fikret, ¿me has oído bien? No digas eso, hermana. Chico no ha hecho nada malo. Se ha peleado para defenderme a mí. No me digas. Sí. Chico. Escucha, cariño. Me parece muy bien que hayas preferido defender a tu hermana. Pero no puedes ir por ahí peleándote con los demás. Está mal pegar a la gente. Sí, pero hermana. Nada de peros. No quiero ni una pelea más. ¿Lo prometes? Lo prometo.
Venga, vámonos a casa. Hoy habrá que poner la estufa. He oído que va a hacer mucho frío. No me fastidies. ¿Otra vez la pesadez de la estufa? ¿Y qué hacemos, Ragmet? ¿Llamar para que paren el universo porque a ti no te gusta poner la estufa? Pues nada, ocúpate tú. Yo tengo lío y no quiero pasar frío cuando vuelva. Claro, que listo. Pues ayúdame a poner la estufa. ¿También quieres que me ocupe de eso con todos los problemas que tengo? ¿Qué dices? ¿De qué problemas hablas, hermano? No, ninguno. Lo decía en general. La mujer que no le ha dado importancia a la pelea. La madre del otro niño. ¿Qué suerte tiene este? Soy yo. Escúchame bien. He encontrado a una chica muy mona. Está muy bien. Es justo lo que querías. No, espera, todavía es muy pronto. Ya me ocupo yo. Yo te doy todo el vino que te apetezca, te lo prometo, ¿vale? Muy bien. Sigue así. Muy bien. Un poco más. ¡El bolso! ¡Ay, qué asco! ¡Que sueltes el bolso! ¡Quita las manos de mi bolso, asquerosa! Pues dame la cartera si no quieres darme el bolso entero. ¡A mí no me roba un tío como tú! ¡Ahora verás! ¡Ay, qué haces, loca! ¡Ay, socorro! ¡Socorro! ¡Ay, no veo nada! ¡Cómo me escuecen! Que yo creo que me ha dejado ciego. ¡Me escuece mucho! ¡No veo nada! ¿Qué tal, Hikmet? Muy bien, ¿y tú? ¿Asim no está? No le veo. No, acaba de irse. Vale. Voy a dejar esto dentro y vuelvo. ¿Te pasa algo? Te noto una mirada un poco rara. No sé, ¿te dijo Asim algo malo cuando os quedasteis hablando ayer? ¿Ayer? No, no. Hablamos un poco del colegio y ya está. De nada importante. Estoy bastante ocupado. Por eso tendré mala cara. Voy a dejar esto. Sí, claro. ¿De dónde voy a sacar yo un pelo de este? Si es que no hay pelos ni por el suelo. Ajá. No sirve. Es de Ezra. Ah. ¿De quién será? Parece mío. Hikmet. ¿Qué? Puedes sacar esto a la puerta. El proveedor de té va a venir a llevárselo. Ya voy. Dime una cosa. ¿Qué? ¿Quién ha bebido de aquí? ¿Pero por qué quieres saber eso? Mira que eres rarito. Ya lo sé. Soy muy raro. Es el vaso de Asim. Claro, ya está. Una muestra de saliva, como en las series de la tele.
Solo tengo que llevarme el vaso. Vaya, pero mira que soy imbécil. Perdón, no quería gritar. Ahora mismo lo limpio. Kiko, Kiraz, limpiadlo muy bien. No quiero ver ni una sola mancha. ¿Me he explicado bien? Descuida. Vale. No soporto lo de poner la estufa. Pues a mí me gusta mucho, la verdad. Porque luego es un gusto que la casa esté calentita. Fikret. ¿Qué? Quiero decirte algo. Gracias. Quiero darte las gracias por haberme protegido de esos niños. Eres muy bueno. No importa. Eres mi hermana. No dejaré que nadie te toque. Fikret, oye, ¿puedo decirte algo más? Bueno. ¿Puedes enseñarme a pegar, por favor? Eres una niña. ¿Eso qué importa? Así podré defenderme sola si vuelven a meterse conmigo. Vale, te enseñaré. Fikret. ¿Qué? Gracias. No hemos visto nada. Mira, de verdad, no le deis más vueltas. Yo lo que creo es que falta una pieza. Esto lo pongo yo como que me llamo Rahmet. Es la estufa o yo. No hay más. ¿Ha entrado ya? A ver. Uf, esto no suelta más que porquería. ¿Y qué hago yo con esto? Explícame. Si tan incómoda estás, ponte en el otro sofá. No puedo, tengo que daros apoyo psicológico. Pero es que sin querer estoy pensando en mis cosas. Pero bueno, ¿qué hacen los enanos? ¿Y dónde están los otros tubos, hombre? Espera. ¡Oye, Fico! Cariño, daos prisa. Ya está, ahora mismo vamos. Feliz. ¿Puedes salir? Hermana. Tú cállate. No me voy a ir hasta que salgas. Tú le has oído. No se va a ir hasta que hables con él, el pobre. De pobre nada. No sé cómo puedes defenderle después de lo que ha hecho. Sí, lo sé, pero no puedo creérmelo. Ya, pues yo tampoco. ¿Qué estabais haciendo? Feliz, ven un segundo. Ya lo sé, te ha mentido. Te ha mentido en muchas cosas. Pero no con sus sentimientos. Yo diría que ha sido la única verdad en medio de tanta mentira. Anda, ve a hablar con él. Seguro que a ti también te viene bien. Sal, vamos. Ah. Sujeta fuerte eso. Por fin. Ten tu móvil. Maris, te lo pido, no vengas más. Nada va a poder cambiar esto, por mucho que lo hablemos. Ya veré. No pienso rendirme. Soy tan cabezota como tú. Maris, por favor, lo nuestro se ha acabado. Déjame que ahora siga adelante con mi vida. Ya estoy más que harta de tus mentiras. ¿Irás a la cena? Tienes hasta mañana. Te he dicho que no voy a rendirme. Vete, por favor. Lárgate. Vete a vivir a otro sitio. Vete. Nuestra historia se acabó.
Bien, ya está. Bueno, a ver, ¿qué es lo que le has dicho? Dímelo por lo que más quieras. Se ha ido fatal, lo he visto desde la ventana. Solo le he dicho la verdad. ¿No? Un segundo. ¿Quién es Mehtap? Ahora te lo cuento, dame. Hola. Yo muy bien, ¿tú cómo estás? ¿Un café? Por Mirien. ¿Hoy mismo? ¿Esta noche? Conozco el sitio, sí. Me parece bien. Claro. Luego nos vemos. ¿Cómo tienes la poca vergüenza de quedar para tomar algo sin decirme nada? No digas bobadas, mujer, si acabamos de quedar ahora mismo. Mehtap, ¿quién es Mehtap? Ya me estás contando. Hija, no es nadie. La madre del niño con el que se ha peleado Fico. Ah, la mujer que ha salvado a Fikret de las garras del director. Esa. Pensaba que tenías una amiga nueva y ya te iba a decir yo cuatro cositas. Ah, qué tonta. Quería que quedásemos hoy mismo para hablar de los niños y de paso tomar algo. No he podido negarme. Voy a hablar con ella, está bien. Ya me quedo yo con los chicos. ¿Sí? Ay, qué bien. Ismo, a ver si creces y montas esto. Yo estoy harto. No voy a crecer. ¿Qué? ¿Habéis acabado ya? Creo que sí. Bajo de ahí. De repente se me acercó un desgraciado y tuve que echarle la mezcla que llevaba en el bolso a la cara. ¡Flush, flush! ¡Ay, esto es increíble, señora! Y claro, el muy cobarde se fue. ¡Corre, que te corre! Es usted muy valiente, señora Seymour. La verdad es que me ha dejado sin palabras. ¿Sabes, señor Fikri? Me siento lista para salir al mundo y para vivir. Dentro de nada saldré por todas partes, no solo por este barrio, ya lo verá. Tampoco tenga prisa, señora Seymour. No es bueno ir rápido. Podría pasarle algo malo ahí fuera. Pero si ya me he enfrentado a un ladrón, no sé qué puede haber peor. Me parece que sin darme cuenta he creado un monstruo. Bueno, ¿y qué vamos a comer hoy? Porque, así a lo tonto, ¿sabe? Al final no hemos comido y tengo un hambre. Ay, pues mire, es que no he hecho nada con la cosa de salir a la calle. Al final no he preparado la comida. ¡Ah! Pero no voy a estar todo un día sin comer. ¿Qué hay de ese pobre hombre? Si es que encima está enfermo. No lo digo por mí, que también, sino por él. Sí, es que hay que ver qué considerado es usted, señor Fikri. ¿Pero tú lo has visto, Hasim? El señor Fikri se preocupa antes por ti que por él mismo. Usted no se preocupe. Ahora mismo le preparo una papilla. Si es que casi lo cumple el pobre.
debo de hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo va a estar Jacin en esta casa? La verdad es que ni idea, señor Fikri. Ni siquiera los médicos saben cómo va a evolucionar. Creo que es mejor que me vaya. ¿Pero cómo que se va? Sí. Sabe, es que no aguanto estar sin ver a mis pobres hijos. Ay. Angelitos. Su mamá los ha abandonado. Seguramente necesitarán ayuda y supongo que estarán muy tristes y desconsolados. Yo creo que es mejor que vaya a consolarlos, pobrecitos hijos míos. Fikri, es usted un buen hombre. ¿Ves cómo es bueno, Jacin? Es un buen hombre y un buen padre. Usted cuídese mucho, señora Shaima. Me voy. Lo haré, descuide. Sí, anda. Sin comida y sin cerveza. Y quiere que cuide. Deja Sim. Ni lo soñé. Me voy a ver a tu fan a ver qué tal está. Dame los platos. Pero bueno, hermanita, ¿tenemos menú nuevo? El restaurante Feliz se ha quedado sin pasta. Ahí tienes. ¿Quieres? ¿Está malo? No, buenísimo. Ten, quieras. ¿Qué pasa? Está duro como una piedra. Ay, chicos, lo siento mucho. No te preocupes, nos lo comemos igual. Come. Bueno. Tengo que salir. ¿Acuestas tú, Ismet? Vigílale bien para que no se levante. Muy bien. Espera, ¿has quedado con esa mujer? Sí. A ver, no sé qué querrá decirme. No le hice nada, lo prometo. Claro que lo hiciste, pegaste a su hijo. Ah, Ismet. Mira, el que faltaba. Hola. A cenar. Gracias, no tengo hambre. ¿No vas a cenar? Eso no puede ser. Siéntate. Hermana, que no quiero. No tengo hambre. ¿Qué le pasa, si se puede saber? Hermana, son chorradas de críos. Tú déjale. ¿Y tú te crees que me lo voy a creer? A tu hermano le pasa algo y tú me lo estás ocultando. No sé de qué hablas. No oculto nada. Acabaré descubriéndolo. Bueno, me marcho. Vale. Por cierto, no se os ocurra tocar la estufa. Y vigila a Smith. Que sí. Vale. Y cenad. Que sí, pesada. Shh, acabaoslo. No quiero ver ni un grano. Y no toquéis la estufa si no queréis quemaros. ¿Quién no se va a ir? Hazlo mañana. Hermano, es que ya no sé si quiero hacerlo. Me estoy arrepintiendo. Si al final me confirman que es mi verdadero padre, me volveré loco. Rachmet. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer si es mi padre? No podré vivir con algo así. He pensado dejar la tienda. Pero no puedo dejar abandonada a Ezra. Me parece horrible. Hermano. A estas alturas lo mejor es que te olvides de ella. ¿Qué? Claro, ahora ella es mi madrastra. Solo te digo que deberías olvidarte de ella. Es que si es tu madrastra... Por eso tenemos que hacer esa prueba. Relájate hasta saber el resultado. Hikmet, ¿hay alguien ahí? Onda que estás tú. Bueno, ya lo que te faltaba. Ven a cenar. Alimenta un poco ese cerebro de mosquito. Que estás fatal. ¿Qué tal, querida? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Lo siento, vengo un poco tarde, pero he tenido que esperar el autobús. No te preocupes, yo acabo de llegar. Esto está lejísimos.
No sé, mucho mejor. Así no conocemos a nadie. Yo he pedido vino. ¿Te apetece una copa? No, gracias. Yo prefiero un café. Ya, ¿y cómo lo quieres? Solo. ¿Si es tan amable? Un café solo, por favor.